Sí, señores y señores, ya están jugando la primera parte. El abrazo para la gente del Diario Central. Ahí va. Recuperaba el balón. Saque desde el arco para te puedo pedir que no me agarres más. Si hay una jugada de esa característica, vos estás así como loco, ¿te pones? Yo no tengo nada que ver. Yo simplemente digo dónde va la pelota, ¿está claro? No vamos a ponernos de acuerdo porque me estás agarrando. Va saliendo. La pierde el gordo. Se lo comieron bien. ¿Dónde llegará el envío, señores? A ver qué hacen. Algunos jugadores están dormidos, ¿no? Señores, se acaba el partido. 44 tenemos. Uy, se tiró muy mal. Y si no llegás a esa pelota. Recuperaba la pelota. Se lo comieron bien. Señoras y señores, final de los primeros 45 minutos. Pausa. Señoras y señores, el comienzo de los segundos 45 minutos. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. A ver, ¿dónde llegará el envío, señores? ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 arriba le dice el árbitro Mastrangelo. Para mí fue un toquecito apenas. Exacto, ¿no? Sí, sí. No sé por qué no sigue y no patea. El lateral que favorece. Me cuesta, pero me cuesta encontrar la falta, Me cuesta encontrarla, Sí. Centro. A ver, ¿dónde llegará el envío, señores? Buena marca. Al terreno de juego, tanto se ha hablado en la semana después de un recital, durante la vida, la estructura de lo que ha sido el escenario allí sobre calle la Avenida Avellaneda. Bueno, no
está tan mal el terreno del juego. Como uno imaginaba que podía estar, tiene algunas cuestiones que hacen que la pelota no rueda de la mejor manera. ¿Por dónde pasó? ¡Oye, por dónde pasó! Me gusta esta. Va saliendo. ¡Habrá penales! ¿Quién será mañana en la etapa de los diarios? ¡Primero de la C! Pero cómo puede ser, pero viste lo que hizo. Señores, a ver qué hace.